bueno. Bueno. El rat pasa por ahí mismo. Pasa por allí, había este claro y aquí nos hemos quedado. Ni tan mal, ¿no? Bueno. Vamos a meter el colector en su sitio. Ahí el tubo me dio por saco durante todo el viaje. Se soltaba del colector a cada poco y para arreglarlo bien tenía que desmontarlo entero y no encontraba el momento de hacerlo. Cuando escuchaba el sonido estruendoso tenía que parar y liarme. Estamos en el corazón de los Alpes italianos, con tiempo estable y yo ya voy como un tiro. Antes de llegar al lago di Garda, invierto un día entero encaramado a unas pistas muy aéreas y espectaculares que culminan en el paso Dordona, a 2.000 metros de altura. ¡Vamos allá! ¡El paso del Dordona! Pues por aquí es. ¿Al otro lado? Esta noche dormiré en un olivar abandonado que no era digno ni de ser grabado. Un agujero inmundo de malas hierbas y bichejos, amén de unos vecinos demasiado pendientes de mí. Al día siguiente, seguimos ruta y volvemos a las montañas. En mis viajes, los valles están bien para comprar comida y poco más. Fue maravilloso poder captar este momento. A esta vaca le llama la atención saltamontes y su olor. Hola, Flor.
acuerdo especialmente de ti. Te siento muy cerca. Me acuerdo de cómo pudimos dejar a un lado nuestras diferencias para centrarnos en lo que nos une. Me acuerdo de cómo abrías los ojos como platos cuando te decía que para mí ir en moto por la montaña es como un delicado vals, y tú lo entendías. Me acuerdo de tu curiosidad por conocer algo tan distinto, de tus preguntas inteligentes, del orgullo que sentías por mí. Siempre te invitaba a venir conmigo, pero te lo preguntaba para que movieras la mano de esa manera tan graciosa y declinaras riendo a carcajadas mi propuesta. Nuestros momentos eran en la terraza y al volver, cuando te lo explicaba todo durante varios días. Hoy sigo haciéndolo, nunca dejaré de hacerlo. Y desde el mejor refugio libre que me he encontrado en mi vida, sé que me miras desde tu ventana, sonriendo feliz de verme hacer lo que tanto me gusta. Estoy muy muy cerca ya de Eslovenia. Voy dejando atrás las Dolomitas, uno de los highlights del viaje, por sus profundos y sombríos valles llenos de rincones que invitan al reposo y a la contemplación. Lleno de ilusión, me acerco al Parque Natural de los Prealpes Julianos, sabiendo que estos son la puerta a los misteriosos Balcanes, que recorreré de norte a sur, desde Eslovenia hasta Grecia, pasando por Croacia, Bosnia, Montenegro y Albania. Ya en el otro lado, la diferencia, como suele pasar en estos casos, es mínima. Las casas, las costumbres, la gastronomía y los paisajes y el clima son muy similares al norte de Italia. Y cuando ando buscando un lugar para dormir, aparece esta maravillosa construcción. Tiene 200 años y lo construyó un paisano del valle para garantizar que el cauce del río no se obstruyera por la caída de piedras y así poder transportar los troncos a la cabecera del valle para trabajarlos en las herrerías. Pasé una noche buenísima. Eslovenia me da la bienvenida ofreciéndome un techo ante tanta lluvia. Desde que he entrado en Eslovenia, no hacen más que aparecer maravillas y maravillas y maravillas. Fijaos, esta construcción, si no es
más que perfecta para plantar la tienda y dormir aquí. Fijaos. Tiene esta bajada. Que ya pone ahí un cartel que dice que cualquier subida de agua está la responsabilidad. Depende de ti. Y esto se baja directamente al río. Mira. Llevo unos 15 días de viaje y ya empiezo a acusar el cansancio acumulado. Los descansos son insuficientes por lo exigente de la ruta. Más que las caídas que apenas tienen consecuencias, son los momentos como este en los que tienes que bregar con la moto los que agotan. El suelo está muy húmedo y avanzar en los bosques profundos cuesta. Esto es una de las cosas que más cuesta de asimilar al principio, la lentitud con la que se avanza. El tiempo que emplea un motorista en recorrer la distancia máxima en un día, yo tengo que invertir una semana. Pero vale la pena para llegar a lugares como este y sentirte un explorador de manchas blancas en los mapas, aunque no sea así en realidad. Poco después llego a esta caseta de información de un parque nacional. Aquí estuve escuchando día y noche los gruñidos de los osos, y por el tono creo que había alguno herido o triste. Escondí la comida en el tejado, intenté hacer fuego pero la leña estaba mojada. Solo quedaba confiar en que no les diera por venir a mi campamento. Al día siguiente, como si nada, después de haber dormido del tirón y aún escuchando a un oso gruñir bien fuerte, tengo que dejar este maravilloso refugio para dirigirme a Liubliana, a casa de Nacho, un compañero que me ayudó a cambiar la rueda trasera y la batería. Y de pronto me doy de bruces con una realidad muy incómoda. Estoy en Croacia sin haberme dado cuenta. El suelo está preparado para albergar semillas para que germinen y den lugar árboles y plantas. Así la vida prolifera en un delicado equilibrio, a veces cruel, pero totalmente necesario. El sembrar el bosque de minas, ¿qué buen sentido tiene? Y mantenerlas en su sitio después que haya pasado el motivo que les hizo ponerlas. Nos vemos en el siguiente capítulo.